Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren de maravilla. Les traigo la canción de Suelta mi mano de Sin Bandera. Una gran disculpa que no se vean mis manos. La batería de la cámara tuvo un imprevisto y ya no pudo más. Antes de comenzar con la introducción, los voy a invitar a dos grupos de WhatsApp. Estaré dejando el link de los dos grupos en la descripción de este video. Si el video te sirvió de ayuda, pues una manita arriba, no cuesta nada. Y si ves algún error donde me equivoqué o algún adorno o algún acorde que no cae, por favor, coméntalo sin problema para que este tutorial se enriquezca. Ahí me equivoqué. Pero bueno, vamos a comenzar con la introducción. Vamos a primero con la mano izquierda, que es este lado. Vamos a partir con Mi menor max 7. Esto lo hace la guitarra. Nosotros vamos a estar imitando lo que hace la guitarra. Vamos a iniciar así. Después vamos a tocar un re mayor. Ahora vamos a tocar este do. Después vamos a pasarnos a sol. Y terminamos en la menor. Okay. Traten de hacer estos acordes arpegiados para imitar más la guitarra y hacerlo más bonito, okay. Entonces sería así, de abajo hacia arriba. Ese sería el primero, después vamos al sol y terminamos en la menor, okay. Entonces en la mano derecha lo que vamos a estar haciendo es la melodía del piano. Vamos a partir. Vamos a partir con este arpegio descendente en mi menor. Me equivoqué ahí, una disculpa, ahí va otra vez. Llegamos al mi y tocamos otra vez mi. Si. Ahora nos vamos a pasar a re mayor, lo vamos a arpegiar igual, descendentemente. La, fa sostenido, re. ¿Ok? Ahora vamos a hacer esta otra melodía. Ok, vamos a tocar re, mi, sol, fa sostenido, re. Ok, ahora vamos a tocar sol, si, sol y terminamos en do. Ese do lo vamos a tocar más arriba para hacer un pequeño así, ¿ok? Entonces sería con ambas manos. Aquí tocando este fa sostenido, ya en la mano izquierda ya debemos estar arpegiando do. Ahora vamos a arpegiar sol. Ahora vamos a arpegiar la menor. Y terminamos. Y eso sería la introducción. Ahora pasamos a la parte del verso y del precoro y sería así. No es necesario que lo entienda porque nunca le ha servido. Al corazón, el corazón no piensa y no, mi vida, para que te esfuerzas, no me tienes que explicar, siempre amaré tu libertad, por mucho que eso duela y sí, entiendo que quieres hablar, que a veces necesitas saber de mí. No sé si quieras saber de ti, vivir así, seguir así, pensando en ti. Muy bien, vamos a partir con el verso, tocando estos arpegios descendentes. Vamos a tocar mi menor, re mayor. Vamos a basarnos en esos dos acordes, pero los vamos a tocar arpegiados. En la mano izquierda vamos a tocar nada más lo que viene siendo mi menor, pero sin
su segunda nota, que sería sol. Vamos a tocar así nada más. Igual en el re. ¿Okay? Entonces sería, vamos a estar haciendo lo que hicimos en la introducción, pero ahora vamos a seguir la voz. No es necesario. Ok, vamos a tocar si, sol, mi. Llegando a ese mi, vamos a volver a tocar el mi. Tocamos si y pasamos a re mayor. Igual, lo arpegiamos hacia abajo. La, fa sostenido, re. Entonces sería, no es necesario que lo entienda. Ok, ahora vienen unos acordes que nada más los vamos a pisar. Va a ser este. Después, sol mayor con bajo en si. Vamos a tocar la menor 7. Y vamos a tocar si mayor. ¿Ok? Entonces sería, porque nunca le ha servido la razón al corazón. El corazón no piensa. Ahora, vamos a la segunda parte del verso. Y sería, no, mi vida, para que te esfuerzas. Aquí en esta parte vamos a entrar, para que se escuche más presencia del piano, vamos a tocar mi menor, así. Así, tal cual, con ambas manos. Pisamos con ambas manos. Y acabando de pisar, vamos a tocar fa sostenido y tocamos si. Tocando este si, ojo que vamos a volver a rematar. Así, con estas cuatro notas. Entonces sería, no, mi vida, para. Ok, ahí una vez más. No, mi vida. Remate. Para que te esfuerzas. Vamos a hacer otro adorno cuando digamos esfuerzas. Y va a ser este. Vamos a partir de re, re, sol. Tocando este fa sostenido, vamos a tocar en la mano izquierda lo que viene siendo re, ¿sí? Y vamos a tocar re otra vez. Llegando a este re, vamos a rematar con estas tres notas en la mano derecha. Sería re, mi y fa sostenido junto con la mano izquierda. Vamos a tocar ambas al mismo tiempo para que se haga el remate. Entonces sería, y no, mi vida, para que te esfuerzas. No me tienes. ¿Ok? Ya acabando ese remate, va a decir la voz, no me tienes que explicar. Y ahí vamos a meter este adorno. Memorícenselo al adorno. Sería así. Vamos a tocar estas dos notas, la sus 4. Ahora vamos a tocar fa sostenido y re. Y quedaría así. Entonces sería, para que te esfuerzas, no me tienes que explicar. Y hacemos ese adorno que vimos ahorita. Ahora pasamos a esta parte. En esta parte vamos a tocar do. Cuando dice siempre amaré, vamos a tocar do. Y nada más de paso vamos a tocar este pequeño re para que se haga este efecto. Ok. Siempre amaré. En esa parte, cuando digamos siempre amaré, vamos a hacer este adorno. Aquí estamos en do. Y vamos a partir do, sol, tocamos una vez ese re y a la segunda metemos la mano izquierda con el si para que se escuche ese efecto. Entonces sería, siempre amaré.
¿ok? En la parte de tu libertad vamos a tocar otro adorno que es Do, digo Sol. Tocamos estas dos. Después vamos a tocar Si y vamos a caer en la menor. Todo eso es seguido. Es cuestión de práctica porque uno, porque luego se equivoca uno. Entonces sería, y no mi vida para que te esfuerzas. No me tienes que explicar. Siempre amaré tu libertad. Aquí caemos en la menor. ¿Ok? Por mucho que eso duela. Aquí en esta parte vamos a entrar al Si tocando Si, Si y Re sostenido. Tocando este Re sostenido complementamos. Y ahora vamos a tocar otra vez Si. ¿Ok? Por mucho que eso duela y Si. Para entrar aquí. Y Si. Entonces, por mucho que eso duela. Y volvemos a tocar el Si y ahora sí empezamos. Y Si. Vamos a tocar La menor. Y Si. Entiendo que quieres hablar. Y aquí vamos a hacer este remate. Vamos a tocar estas notas juntas al mismo tiempo. Vamos a tocar La, Mi, Sol, Do, Mi. Entonces sería. Y Si. Entiendo que quieres hablar. En esta parte vamos a hacer tres remates. Entonces el primero sería Re sus 4, ese sería el primero. Simplemente vamos a mover estas notas: Sol, Fa sostenido y La. Y vamos a mantener estas tres notas siempre. Entonces las que se mueven son nada más estas. Entonces entiendo que quieres hablar. Uno, este es el primero, segundo y tercero. Todas al mismo tiempo, ¿ok? Todas se tienen que tocar al mismo cambio de las notas, ¿ok? Uno, dos, tres, ¿ok? Con apoyo del sustain. Entiendo que quieres hablar. ¿Qué? ¿Ok? ¿Qué a veces quieres saber de mí? Ahora pasamos al Sol. Aquí, un Sol así tal cual. Y vamos a adornar con la mano derecha y nos vamos a apoyar aquí en la mano izquierda con tocando este Fa sostenido. ¿Ok? Empezamos el adorno. Sol, Re y llegamos a este La en la mano derecha y en la mano izquierda tocamos Fa sostenido. Adorno. Una vez hecho eso, vamos a pasar acá nos vamos a pasar a Do y lo vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a tocar este Re de paso. Así. Como si fuera blues. Y justo ahí hacemos un adorno. Do, Sol. Y eso ya lo habíamos visto antes, ¿ok? Acabamos ahí. Ahora hacemos estos remates. Vamos a tocar así. Así tal cual. Y tocamos estas dos notas. Después, tocando de esas dos notas, vamos a tocar Re sus 4 y vamos a hacer este adorno. Vamos a tocar Sol, Fa sostenido, Re, Mi y Re para entrar al coro, ¿ok? Entonces sería y no mi vida para que te esfuerces, no me tienes que explicar, siempre amaré tu libertad por mucho que eso duela y sí.
hablar, que a veces necesitas saber de mí. Adorno. Pero no sé si quieras saber de ti. Vivir así, seguir así, pensando en ti. Y ahora vamos a pasar al coro. Ahora pasamos a la parte del coro. Nos habíamos quedado en el precoro aquí, pensando en ti. Y habíamos hecho este adorno, que es sol, fa sostenido, re, mi y re. Así. Una vez hecho ese adorno, vamos a partir siguiendo las voces. Re, la, si. ¿Ok? Diciendo, suelta mi mano. ¿Ok? Entonces, pensando en ti. Suelta mi mano ya, por favor. Entiende que me tengo que ir. Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir. No digas nada ya, por favor. Te entiendo, pero entiéndeme a mí. Cada y volvemos al verso, ¿okay? Entonces, haciendo este adorno, volvemos a tocar re, suelta mi mano, y vamos a tocar estas tres notas, suelta mi mano, hasta llegar al si. Cuando lleguemos al si, vamos a tocar sol. Ese es el primer acorde. Ahora vamos a pasar al segundo acorde, tocando sol, y vamos a pasar a do. Ahora nos vamos a pasar a re mayor. Y ahí vamos a tocar la. Nada más así. ¿Okay? Tocamos ese la y tocamos este. Así tal cual. Para que se oiga la presencia, ese efecto. Así, así tal cual. Mi, mi, sol, mi. Ahora vamos a pasarnos a do mayor, pero no lo vamos a tocar así tal cual. Vamos a tocar este adorno. Son dos cambios rápidos. Ese adorno nos va a hacer dos cambios rápidos. Vamos a tocar sol, re, do. ¿Ok? Tocamos sol y tocamos acá en la mano izquierda do. Re. Y cuando lleguemos a do, ahora sí nos pasamos a la menor. ¿Ok? En la mano izquierda. No tengo nada más que decir. Y aquí en esta parte tocamos la menor. No tengo nada más. No tengo nada más. El adorno es así. Nada más como yo la canto, me trago en hacer ese adorno, pero es así, así, así tal cual como lo estoy tocando. Ok, vamos a tocar fa sostenido, sol, fa sostenido. Ahora tocamos re, la y nos pasamos a sol. Ok, ese adorno lo vamos a tocar en re mayor. Entonces sería, suelta mi mano ya, por favor. Entiende que me tengo que ir. Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir. Ok, nada más. Ahí tocamos re en la mano izquierda, así. No tengo nada, nada, nada más que decir. Ok, sí, nada más que me trabo ahí con ese adorno. Cuando canto a la vez, ok. Entonces sería así. Tocamos re. Ahí tocamos el re tocando por segunda vez fa sostenido. Ok, esta es la primera vez. Una y dos. Ahí tocamos ese re.
sol, ¿ok? Entonces ahí va otra vez, por si quedan dudas. Pensando en ti, adornamos. Suelta mi mano ya, por favor. Entiende que me tengo que ir. Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir. Ok, y terminamos aquí en sol. Ahora vamos a hacer este adorno rápido. Ok, sería así. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a estar jugando rápidamente con estas tres notas. La, si y regresamos. La, sol, ¿ok? Y vamos a partir tocando estas dos, la y re, para que se escuche ese rellenito. Nos vamos a tocar las dos juntas primero y ya después vamos a soltarlas y hacer esa bueno, las vamos a hacer individuales. Doble, si, la, sol, se quedan solas, ¿ok? Así. Nada más que es muy rápido. Una vez hecho ese adorno, vamos a pasarnos a la mayor. No digas nada ya, por favor. Vamos a tocar la mayor. Vamos a tocar re mayor y pasamos a mi mayor, pero de esta forma. Vamos a tocar este la de paso y ahora sí caemos en mi mayor, perdón, y ahí vamos a rematar. Caemos en ese mi mayor y rematamos con estas dos. Entonces sería: no digas nada ya, por favor, te entiendo. Ahí está el remate que les decía. Ok, aquí vamos a hacer así, así tal cual. Ahora, cada palabra aumenta el dolor. Aquí vamos a hacer otro adorno. Vamos a partir de fa sostenido, mi, la, mi y fa sostenido, ¿ok? Entonces sería. Y en la mano izquierda vamos a tocar lo que viene siendo re y si, ¿ok? Entonces sería. Cuando lleguemos al la, en la mano derecha, vamos a tocar aquí re, ¿ok? Entonces. Volvemos a mi. Y ahora sí tocamos si menor, ¿ok? Y aquí vamos a hacer un pequeño rematito con estas dos notas, ¿okay? Así, así tal cual. Para pasar a re mayor, ahora nos pasamos a mi mayor y lo hacemos menor para regresar al verso. Entonces ahí va. Desde el inicio, por si quedaron dudas de todo el coro. Precoro, pensando en ti, adorno. No digas nada ya, porfa. Tocamos el sol. Sol, así solo. Después nos pasamos a do. Entiende que me tengo que ir. Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir. Adorno rápido. No digas nada ya, por favor. Te entiendo, pero entiéndeme a mí. Cada palabra aumenta el dolor. Ahí le hice diferente, pero es re, ¿eh? No se preocupen. Cada palabra aumenta el dolor. Y una lágrima quiere salir. Y ahora pasaremos al verso otra vez. Una vez que acabemos el coro en esta parte de y una lágrima quiere salir, entraremos a este verso que sería así. Y por favor no me detengas.
siempre encuentro la manera de seguir y de vivir, aunque ahora no la tenga y no, mi vida no vale la pena. ¿Para qué quieres llamar? Siquiera yo ya no voy a estar. Esta es la última cena y sí, entiendo que quieres hablar. Que a veces necesitas saber de mí, pero no sé si quieras saber de ti. Vivir así, seguir así, pensando en ti. Ok, entonces estamos en el coro, terminamos. Quieres salir. Y entramos aquí. Vamos a entrar con este acorde mi menor max 7, así. Solo lo vamos a presionar así rápido. Y por favor, lo presionamos y por favor, y lo soltamos y tocamos mi, nada más. Entonces sería, y por favor no me detengas. Y aquí vamos a hacer otro adorno. Ok, en esta parte, no me detengas. Vamos a tocar re, mi, fa, fa, re y la. No me detengas. Y en la mano izquierda vamos a tocar re, ok. No me detengas, siempre encuentro la manera. Tocamos do mayor. Vamos a hacer este adorno. Do, sol. Vamos a tocar en la mano izquierda si, en la mano derecha re. Pasamos a la menor. Y nos pasamos a si mayor. Cuando pasemos a este si mayor vamos a hacer este adorno. Ok, vamos a tocar en la mano derecha. Empezamos aquí. Después aquí. Después aquí. Y terminamos en mi menor, ¿ok? Aunque ahora no la tengo. ¿Ok? Aquí en la mano izquierda vamos a mantener estas dos notas. Si y fa sostenido. ¿Ok? Entonces sería. Y por favor. Siempre encuentro la manera de seguir y de vivir, aunque ahora no la tenga. Ok, y no, mi vida no vale la pena. Esto ya lo habíamos visto. Una vez hecho ese adorno, volvemos al verso. Y no, mi vida no vale la pena. Esto ya lo habíamos visto. Terminamos. Ok, es. Y tocamos sí. Ok. Y no, mi vida no. Y ya partimos. Y no, mi vida no vale la pena. Ok, ¿para qué quieres llamar? Do. Si el que era yo. Tocamos así después y tocamos sol. Ok. Tocamos la menor max 7 y tocamos otra vez el sol. Ahora nos pasamos a si mayor y tocamos mi. Y ahí terminamos, ¿ok? Y ahí entramos al precoro. Entonces, vamos otra vez desde el empiezo. Y por favor, no me detengas. Siempre encuentro la manera de seguir y de vivir, aunque ahora no la tenga. Y no, mi vida no vale la pena. Que
quieres llamar? Si el que era yo ya no... Aquí, ¿eh? Ya no va a estar. Ok. Hacemos ese La menor max 7 y tocamos Sol. Esta es la última cena. Ok. Si mayor, cena. Y tocamos Mi. Si mayor y Mi. Y ahora vamos al precoro. Y si. Y si. Aquí vamos a entrar al precoro. Vamos a tocar primero estas dos notas y después terminamos haciendo esto. Okay. Lo voy a hacer lento porque luego me confundo si lo hago lento o lo hago más lento. O sea, agrego más tiempos o... y es más confuso. Entonces, partimos. Y terminamos aquí en Sol. Ahí va otra vez. Tocamos primero estas tres. Otra vez. Entonces ya rápido sería. Y si. Practíquela porque ya ven que uno puede tocar esta nota por error, pero que tienen que tocar Sol. ¿Okay? Y si. Entiendo que quieres. Y vamos a rematar. En La menor max 7. Entiendo que quieres hablar. Y aquí vamos a pasar esta parte que habíamos visto anteriormente, que son los tres remates. 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces sería. Y si. Entiendo que quieres. Rematamos. Hablar. Que a veces necesitas saber de mí, pero no sé si quieras saber. Ok, en esta parte hacemos los tres remates. Y vamos a tocar estas tres notas. Fa sostenido, Sol, La y una más que es Re. Este Re lo vamos a tocar dos veces. Y ahorita vamos a hacer este adorno. Okay. Después de tocar este Re dos veces, vamos a tocar Sol, La y Re. Okay. Entonces sería que a veces okay. Una vez tocado ese Re, vamos a tocar en la mano izquierda lo que viene siendo Sol. Y vamos a hacer este adorno que acabamos de ver. Sol, La, Re. Y ahora sí bajamos en la mano izquierda. Así. Estamos acá y ahora bajamos acá. Entonces ahí va otra vez. Remates. Notas. Ahora nos pasamos a Do. Después aquí. Y caemos aquí. Rematamos. Ok. Así primero. 1, 2. Y tocamos La menor. Y aquí vamos a rematar junto a la guitarra. Aquí estamos haciendo esto. Solo estamos jugando con estas y con esta. Okay, entonces sería. Y vamos a hacer este adorno. Vamos a tocar estas dos notas primero. Después Fa sostenido, Mi y Re. Para la señal que nos va a avisar que vamos a hacer este adorno es que nosotros vamos a tocar La.
¿ok? Pensando en ti. Tocamos la para que nos sirva de apoyo y ahora sí, entramos. Y después seguiría el coro. Entonces, sería precoro. Y sí, entiendo que quieres hablar, que a veces necesitas saber de mí y pero no sé si quieras saber de ti. Vivir así, seguir así, pensando en ti. Y ahorita pasamos al coro. Una vez que ya hicimos estos remates que acabamos de ver, pensando en ti, suelta mi mano. Y ahí vamos a entrar al coro. Tocamos este la que nos va a avisar para meter este adorno, y que ya lo habíamos visto, dobles, fa sostenido, mi, re. Suelta mi mano y él, entramos al coro. Ya por favor, entiende que me tengo que ir. Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir. No digas nada ya, por favor. Te entiendo, pero entiéndeme a mí. Cada palabra aumenta el dolor y una lágrima. ¿Quieres salir? Y ahí entraríamos al solo del piano. Entonces, iniciamos con el adorno que les acabé de enseñar. Tocamos, estamos con los remates. Y tocamos ese fa, digo, ese la. Y enseguida tocamos el adorno. Suelta mi mano. Empezamos sol. Empezamos tocando sol. Nos pasamos a do. Después re mayor y vamos a tocar este la de paso para tocar mi menor, así, ok, así tal cual. Ahora nos pasamos a do y acabando de tocar ese do vamos a tocar re de paso para pasar a la menor max 7. Ahora vamos a hacer este adorno. Vamos a partir de sol. Tocamos fa sostenido. Y ahí vamos a meter la mano izquierda tocando re. ¿Ok? Y vamos a tocar sol, fa sostenido, la. Y terminamos en sol mayor. Así de esta forma para que se escuche más presente el piano. Ahí está. Ahora vamos a hacer un adorno que ya habíamos visto anteriormente, que es este. Iniciamos con dobles, si, la y sol, ok, pero lo vamos a hacer junto a la voz. Sol, no digas nada, no digas nada, y vamos a pasarnos a la mayor. Ok, aquí vamos a la mayor, pasamos a re mayor, vamos a pasarnos a mi mayor tocando la, ahora sí tocamos mi mayor, rematamos y nos pasamos aquí. Ok, ahora vamos a hacer este adorno. Tocamos la, sol sostenido, mi. Ahora nos pasamos a fa sostenido, tocando por primera vez fa sostenido. Vamos a caer en re mayor, así. Ok, vamos a meter re mayor en la mano izquierda. Vamos a tocar la. Volvemos a tocar fa sostenido y vamos a tocar si menor. Una vez tocado ese si menor, vamos a tocar ahora así.
este acorde solo. Y vamos a descender, vamos a mover este la y vamos a tocar sol sostenido, ¿ok? Ahora pasamos a re mayor. Vamos a hacer un pequeño adorno ahí. ¿Qué sería? Tocamos re mayor y vamos a adornar tocando estas dos notas primero. Después vamos a tocar fa sostenido y regresamos a re. ¿Okay? No se alcanza a apreciar porque es muy rápido. ¿Sí? Pero es... es dos, estas dos notas, fa sostenido y caemos en re. Y una lágrima quiere mi mayor. Tocamos mi mayor y lo tocamos acá al final. Ok, primero acá y después acá. Y vamos a pasar al solo del piano. Entonces quedaría así. Pensando en ti, suelta mi mano ya, por favor. Entiende que me tengo que ir. Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir. Ok, adorno. No digas nada. Ok, no digas nada. Ya, por favor. Te entiendo, pero entiende. Pasamos al solo del piano. Ahora vamos a pasar a la parte del solo del piano. Estamos en el coro a punto de terminarlo y una lágrima quiere salir. Ok, voy a hacerlo con ambas manos y lento tres veces para que no haya complicaciones. Aprendes primero una mano y después la otra. Aquí vamos. Ahí va otra vez. Perdón, ahí va. Y ahí entramos al coro otra vez. Una vez más.
Ok, y ahí entraríamos al coro. Entonces ya de corrido sería así. Y ahorita vamos a pasar al coro. Llegamos al final de esta bonita canción. Una disculpa por no poner mis manos. La batería de mi cámara ya no soportó más y ya no quiso hacer nada. Pero pues aquí van a estar viendo todo lo que estoy tocando. Vamos desde la parte del solo. Estamos en el solo. Suelta. Ahí vamos a arrancar, ¿ok? Vamos a arrancar con La mayor. Ahora nos vamos a pasar a Re mayor. Y aquí vamos a hacer un adorno que ya habíamos visto. Que son tocar rápidamente estas dos juntas. Fa sostenido. Y regresamos a lo que viene siendo Re. Adornamos. ¿Okay? Y ahora entiende que me tengo. Ahora vamos a tocar Mi mayor sin ningún adorno. Vamos a pasarnos a Fa sostenido menor Max 7. Ahora sí vamos a meter dos notas, que es Fa sostenido Mi, y caemos en Re mayor. Y aquí sí vamos a adornar de paso estas dos notas. Ahorita la van a ver cuando lo toque de corrido, ¿ok? Es mi y la, ¿ok? Y de ahí nos vamos a pasar a si menor. Después vamos a tocar mi mayor y al final la, para pasarnos al si mayor. Ahora vamos a la parte del si mayor. Vamos a tocar si mayor, después mi mayor. Ahora nos pasamos a fa sostenido mayor. Y aquí en este fa sostenido vamos a tocar fa sostenido y nos vamos a pasar a sol menor. Sol sostenido menor. Ahora nos vamos a Mi mayor, después a Do sostenido menor. Aquí vamos a rematar. Tocamos el acorde así, tal cual. Soltamos Mi y vamos a rematar con estas dos notas en Do sostenido menor. Ahora nos pasamos a Mi mayor. Aquí vamos a hacer un adorno, tocamos el Mi mayor tal cual, soltamos Mi, volvemos a tocar estas dos, que es Si y Sol sostenido, tocamos Si, pasamos a Fa sostenido mayor, tocamos Fa sostenido y empezamos con esta melodía. Melodía, vamos a partir con Si bemol, Si y Fa sostenido. Entonces, y una lágrima quiere salir. Melodía. En la mano izquierda solo son bajeos simples, no vamos a hacer mucho rollo ahí. Entonces, quiere salir. Ahora vamos a hacer la melodía que hacen los strings, que es esta. ¿Qué es? Vamos a partir de Re sostenido, Mi, Fa
Fa sostenido, Sol sostenido, tocamos Si. Acabando la melodía de los strings, nosotros vamos a tocar nada más Si bemol y Si. Y después terminamos con tocando Mi, Mi, Do sostenido y terminamos en Si mayor. Entonces quedaría así. Y una lágrima quiere salir. Y ahí llegaríamos al final. Entonces lo voy a hacer todo de corrido para que no queden dudas. Entonces estamos en el solo. Suelta mi mano ya, por favor. Adorno. Entiendo que me tengo que ir. Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir. No digas nada ya, por favor. Te entiendo, pero entiéndeme. Cada palabra aumenta el dolor y una lágrima quiere salir. Y espero que les haya servido de mucha ayuda este tutorial y nos vemos hasta el próximo video.